Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy es el momento del mes en el que viene nuestra suscripción y hoy tengo una caja diferente. Pero antes de nada, aquí le tengo engañado con la goma. Mira, aquí está el hito. Está enorme, tiene 10 meses ahora, todavía no ha hecho el añito. Ay, que tienes una legaña. Y está hiper mega jugón, ya le he castrado, así que está, ya no está con el celo y está muy muy juguetón. ¿Quieres la goma? Si quiero la goma. Pues ahí te la dejo. Vale, ahora vamos a hacer la suscripción de NerdBlog, pero de otra de las cajitas que tienen ellos. Hasta ahora he sacado, perdonad las luces, me están cegando. Hasta ahora he sacado HorrorBlog, que la saqué en aquel Halloween hace un año y pico. He estado durante un montón de tiempo sacando la Sci-Fi Blog. Y ahora tenemos, empezaré a sacaros la Comic Blog. Esta es un poquito más en tema de superhéroes y este estilo. Y la de Sci-Fi Blog, ya sabéis que es un poquito como de ciencia ficción y todo esto, películas, series, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dejaréis, como siempre, ya sabéis, en la cajita abajo de descripción vais a tener los otros vídeos de la cajita anterior, de la Sci-Fi Blog, y también pues la suscripción de esta cajita si la quisieras probar. Os voy a dejar los detalles de cuánto vale y todo eso abajo en la cajita de información, como siempre. Así que vamos a empezar. Ya tengo abierta la cajita, aunque todavía no la he visto. Y vamos allá, voy a abrirla. Cambiaron el formato de cómo abrirla. Antes era una cajita que se abría así y ahora es un poquito diferente. Vamos a ver. Allá vamos. En esta también tiene diferentes tipos de productos como la anterior, camisetas, accesorios extra, o sea, de ropa, muñecos, hay láminas, puede haber cómics, puede haber un montón de cosas, ¿vale? Y lo primero que veo nada más abrirlo es una camiseta. Y es esta camiseta de Marvel. ¡Qué chula! A ver, quita. Ahí. Que es de Greeting Command. Greeting Command. Esto es los X-Men, ¿verdad? Pues es de los X-Men. Sí, por el símbolo. Y lo siguiente que veo son dos muñequitos. Y esto me hace muchísima gracia porque fue una de las primeras películas de... las originarias de los 90 que viene al cine, y es Batman y Robin. Super guay, me encanta. Y además como son como muy de vintage, totalmente vintage, porque pone se pueden mover las manos y las piernas, me parece super cool con la capita y todo. Esta fue una de las Batman Forever, creo que es la primera de las primeras películas así como de superhéroes y tal que viene al cine. Te explica un poquito detrás y tal, con todos los personajes que vienen, o sí, los personajes que se pueden coleccionar. Batman, Robin, Catwoman, Harley Quinn, pues, el mayordomo, y etcétera, etcétera, etcétera. Muy chulo para coleccionar. Lo siguiente que veo aquí me parece súper cuco. A ver, ¿qué es esto? Es una figura de vinilo. Eso sí que no las conozco. Pone Lil Boneshell. ¡Ay! Vale. Son personajes de... son personajes de cómics, porque está aquí Poison Eve, está Harley Quinn, está Catwoman, está Wonder Woman, Flash, Katana, Cowgirl, Mera, cuidado, Leto, Black Canary, Batwoman, y dos que no pone. Y no sé cuál es el que está dentro, así que vamos a abrirlo y vamos a descubrir cuál es el que nos ha tocado. Viene así con una latita. ¡Oh! ¡Ay, es Poison Eve! Bueno, si no me habéis escuchado por el ruido de la bolsa, es Poison Eve. Alguien ha muerto del sopor por haber abierto la caja, ¿verdad? Aquí está Poison Eve. ¡Qué cuca! Por favor. Ay, me parece cuquísima. ¡Qué monas! A ver si podéis ver el resto. Ahí están en la lata, ¿veis el resto? Súper cucas. Las bombshell estas. Es como súper explosivas. Muy chulo. Siguiente que veo aquí. Estos son... a ver. Uy, que se cede. Estos son cómics. Ajá. Aquí hay diferentes cómics.
Ahí. Os los voy a enseñar uno a uno. Leto, no, te, no muerdas eso, anda, nene. Este se llama Stalin Verse Divinity 3. Y es un gatito ahí. Y pones un poquito como, ¿vale? Lo que pone aquí. Pone, Tierra tiene un nuevo dios. El mundo que, como el que conocía, el mundo que conocías ha desaparecido. Así que damos la bienvenida a Stalin Verse, donde la Unión Soviética maneja o controla el planeta. Divinity 3 está protagonizado por un gato disfrazado. Ha habido un accidente, accidentado, y Leto lo ha tirado todo. Bueno, que estaba echando un vistacillo así simplemente por encima. Me parece súper chulo, está súper bien dibujado. Así que le echaré un vistacillo a ver qué tal. Vamos a guardarlo y vamos a ver el siguiente cómic. Vale, el siguiente cómic se llama Red Sonia. Vale, y está escrito por Amy Chu y Carlos Gómez. Este dice que es una mujer malvada que ha vuelto. Su mujer malvada con una espada que ha vuelto. Sonia está dispuesta a llevar. Cobrarse su revancha de sangre con los hombres que la retuvieron o la hicieron daño. Qué erótico es esto, por favor. Os voy a enseñar simplemente un poquito. Muy chulo. Y el último cómic se llama Call. Y dice aquí que es cuando la empieza la guerra. Cuando se acaba la guerra en una prisión. En una prisión que está en la mitad de la galaxia. Donde Cal, un emperador galáctico, podrá mantener su liderazgo sobre los humanos. Uf, qué potente, qué gráfico es el dibujito del principio. Me gusta lo detallado que es este cómic. Me gusta. Vale, tres cómics interesantes. Y aquí hay otra cosilla más, que es una lámina. Y esta creo que también es Poison Ivy. Sí, es Poison Ivy también. Mirad qué cuca, la lámina de Poison Ivy. Esta es de Scott Forbes. Y ya está, eso es todo lo que viene en este cómic blog de este mes. Es el primer cómic blog que he tenido y pues la verdad es que me apetecía mucho, tenía ganas de ver qué tal eran los cómic blogs, ya que había estado con los sci-fi blog durante muchísimo tiempo, muchos meses, y esto es lo que viene este mes. Esto es un vídeo extra, no os preocupéis que el jueves tenéis vuestro vídeo, que lo más seguro que sea un tutorial o un algo especial para carnavales. Y este sigue estando loco. Pero bueno, os voy a dejar como siempre toda la información que necesitáis abajo en la cajita de información o en la cajita de descripción. Como siempre, millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo. Si eres nuevo en el canal, te agradecería que te suscribieras. Aquí tienes el enlace. Deditos hacia arriba si os ha gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima.